semanas dije que le entregaría esta llave. ¡Ay, no! ¡Ay, no! A un solo ganador. ¡No! Que abriría esa caja fuerte, custodiada por las rubias y morenas. Ay, y usted se convirtió en el ganador. Sigo así con la llave, por favor. Luis, ¡vamos! ¡Venga, venga, venga, vamos. Venga! ¡Venga, venga! ¡Le ayudo, le ayudo! ¡Ay, no! ¡Este es el momento! ¡Este es el momento! ¿Lo abrimos? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Luis Ángel es el ganador de 30.000 bolivianos! ¡Oh, por Dios! ¡Miren cuánto dinero! ¡Y es para él! ¡Sí! ¡Luis, es para ti! ¡Este dinero es tuyo! ¡Tócalo, tócalo! ¡Bésalo! ¡Es tuyo! ¡Es tu dinero! ¡Se lo ganó! ¡Qué hermoso siglo que hemos vivido! ¡Ya se lo guarda ya! ¡Mira, ya se lo guarda! Ya se va agarrando la son de él. Gracias, Luis. Sandra, no. Quiero contarte algo. A ver, gracias. Esta temporada partimos hace más de 11 meses. Sí. En julio hemos entregado casi 500.000 bolivianos. Impresionante. En premios. Haciendo feliz a muchísimos bolivianos. A más de 220 ganadores. Que durante toda la pandemia, los momentos difíciles, estuvimos aquí. Vinieron, se enfrentaron a la señorita Máquina, dejaron todos. Conocimos también su vida. Exacto. Conocimos un poquito de lo que estaban pasando. Y quisimos reflejar en estas tres semanas, con este premio mayor de 30.000 bolivianos, todo su esfuerzo, porque se lo merecían. Los 35 que comenzaron este ciclo, ellos fueron ganadores en su momento de 1.500 bolivianos. Pero claro, se merecían un poco más, porque lo han dado todo aquí en el escenario. Y Luis Ángel, puntualmente, cuando estuvo con nosotros nos contó su vida, pero en estas tres semanas conocimos muchísimos más. Nos hemos generado un vínculo con todos los participantes. Y Luis Ángel, mírenlo bien, por favor. Mírenlo bien, porque queremos reflejar lo que hace este programa. Premiar a los bolivianos. No importa que no canten bien, solamente importa dar la nota. Hay que atreverse a venir a pasarla bien, a pasar un buen momento, a entretenerse sanamente. Como lo que hemos hecho todas las tardes. Desde hace más de 11 meses. Gracias, Bolivia, por acompañarnos en este ciclo hermoso.